Bueno, bienvenidos al doceavo programa de Cine Cara a Cara con mi colega, amigo, periodista y crítico Fer de Padilla. ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas, no, bien, bien, gracias por contar una vez más conmigo, gracias por a los espectadores también por seguir estas charlas y que imagino que ya en el título estarán viendo las películas que vamos a enfrentar y es una delicia, básicamente, hablamos de dos peliculones hoy. Cine cara a cara para los nuevos, porque estoy teniendo bastantes seguidores nuevos en el canal, lo cual es un agradecimiento. Pasamos la barrera de los 10.000. Bien, el primer año 10.000, segundo año 25.000, ¿por qué no? En este programa ustedes nominan una peli, después la votan ustedes, nosotros ahí no nos metemos, elegimos, bueno, se eligen las 5 más likeadas, más, no sé, etcétera. Y después proponemos una película nosotros y las analizamos acá para que ustedes vean, digamos, una opinión capaz que no conocían, un análisis que capaz no habían visto. Y después en los comentarios nos pueden dejar, aparte de la nominación para el próximo programa, sus análisis de las películas. ¿Qué opinan ustedes en este caso de Pulp Fiction, el clásico de 1994, y Snatch, otro clásico pero muy distinto, que como Fer va a decir después, enfrenta a dos tipos de narrativas de países distintos e idiomas distintos? Ahora, tienen que ir a los comentarios a dejar una nominación. Fer, ¿qué pueden nominar y qué no? Bueno, sobre todo películas que no se piensen reseñar, no, que no rivalicen con otros contenidos del canal, pero también, obviamente, que puedan ser retransmitibles o enseñables por el canal este. Quiero decir, no se pueden reseñar películas de contenido pornográfico, ni erótico, ni de excesiva violencia hasta llegar a lo grotesco. Todos tenemos ese tipo de ejemplos en mente, ya saben a lo que me refiero. Salvo eso, yo creo que una película propuesta por persona, una, no filmografía, no duplas, no combinaciones, no plan A, plan B, no, una, nada más, y dentro de las primeras que se comenten o de las que más gusten, eso pues sacaremos la encuesta final y luego añadiremos nosotros una propuesta para casar con esa resultante de las votaciones de ustedes, los espectadores. Sí, ojalá pudiéramos poner todas las nominaciones en consideración, pero YouTube me deja 5 espacios, así que 5 espacios serán. Sí, aparte después van al stream cuando toque nominar y van al stream y deciden nominarla ahí también, pedirla ahí también, es un plus, todo es un plus. A los miembros del canal también se les da una especie de plus porque, bueno, son miembros y están apoyando al canal desde otro lugar, así que también se los tiene más en consideración por eso. Por lo demás, siéntanse libres, elijan y nosotros después macharemos con la que querramos. Bien, dicho eso, vayamos al análisis de la primera película que es Pulp Fiction. Dirigida por Quentin Tarantino, es su segundo largometraje, es su película más famosa, probablemente, es la más famosa de los 90s en el sentido de cine independiente. Estaba, y creo que todavía está, en mi top 5 de mejores pelis para mí. Siempre estuvo, así que no sé si se ha movido el lugar, pero bueno, mis top 5 siempre varían, excepto Volver al Futuro, que es la número 1. Las demás, es una película complicada de contar, pese a que es mucho más lineal de lo que la gente cree. Está partida en capítulos, en perspectivas, son tres historias en realidad, aunque una está partida en dos. Tenemos a, ¿cómo se llama? Samuel Jackson y a John Travolta en una historia, tenemos a Bruce Willis en otra y después tenemos la del dinner. Y es eso, ¿no? Porque esa está partida en dos lugares y después tenemos las otras dos. Bueno, porque la de Samuel Jackson y la de John Travolta también tiene una segunda parte que es en lo de Mr. Wolf. Así que es como que es una historia un poco más larga. Pero todo eso está conectado. Es una sola película partida según perspectivas. Fer, Pulp Fiction. Bueno, estamos hablando de esta ocasión de quizá la mayor película de culto de los últimos 40 años, sin duda. Tarantino, con un guión que no, con un guión no lineal, no solo salva de la quiebra a los estudios Miramax, sino que construye una película que, además de romper con el cine de los 90 y el cine de final de siglo en general, supone un antes y un después en el cine en general. Algo que es logrado, entre otras cosas, por una combinación completamente tradicional, entre entretenimientos tradicionales, que es la mezcla de un buen guión y una buena dirección, además, añadido, un montaje transgresor, muy noventero, muy gamberro, y con la diferencia de que en guión y en dirección se llevan a cabo
muchas irreverencias, dando protagonismo a los buenos diálogos y a los fotogramas de estética, en este caso sobresaliente, incluso por encima de las interpretaciones, diría yo, porque al ser un reparto coral, el peso se distribuye razonablemente entre los actores sin llegar a agotar la fórmula o la interpretación de ninguno de ellos, cosa que le da respiro a los actores para que puedan brillar más intensamente en menor duración. Tiene mucho que ver con cómo se hizo Perros de la Calle, Reservoir Dogs. No sé si tuvo un título en España, Perros de la Calle fue, Reservoir ¿no? Dogs. Visualmente es muy parecida, de hecho, si no ven de dónde sale la inspiración. Tenemos actores que en su momento, algunos estaban empezando a estar en boga, la mayoría desconocidos y varios que estaban en capa caída. John Travolta es una resurrección de su carrera, pero particularmente de Bruce Willis. Bruce Willis creo que en este periodo le iba bien solamente con Die Hard, pero todo lo demás era un flop atrás de otro flop. Que de hecho hay una película que como en parte ayudó a levantar las carreras a los dos, que es la de Mira quién habla, en el Sí, 89 bueno, creo que fue. Esa como sí. que para los dos, tanto para Travolta como para Bruce Willis. Pero fue esta película la que los trajo de regreso, especialmente a Bruce Willis, porque hay un antes y después para Bruce Willis acá. Y el hecho de que esté Bruce Willis también fue un éxito para esta peli, porque ayudó a venderla en mercados internacionales más fácil, porque todavía era una cara conocida. Esta peli no es solamente de Tarantino, está también escrita por, paren que busco el nombre, porque James Avery. ese, Avery, que era muy amigo de él, un colaborador recurrente en estas primeras películas, y se pelearon porque los estudios querían vender la película como escrita y dirigida por Quentin Tarantino, y a Avery solamente le dieron como una especie de crédito por la historia o algo así, y Avery, claro, se enojó porque estaba basada en realidad en, sí, en la historia de él, y él ayudó con el guión. Tiene el Oscar compartido con Quentin, pero Quentin no le dio o no peleó por él, y ahí es donde termina el quiebre de los dos. La verdad es que detrás de cámaras, la figura de Quentin Tarantino no se puede decir aquello de buen artista, mejor persona, la verdad, porque la sombra de Quentin Tarantino es muy alargada. Era uno de los mejores amigos, uno de los amigos más cercanos de Harvey Weinstein. Durante 25 años, él estuvo primero rechazando, primero negando que supiera nada. Luego decía que, bueno, que sí veía cosas, pero que no eran del todo denunciables. Luego empezó a decir que, bueno, que ojalá pudiera haber hecho más. E incluso en la actualidad, pues también hecha por tierra la actuación de otros directores u otros rodajes, como es el caso de la polémica película Rust con Alec Baldwin, reprochándole que tenía cierta responsabilidad el propio actor, cuando Quentin Tarantino en sus rodajes también ha sido bastante, bastante, digamos, macabro, digamos, Polémico. cuestionable. Sí, cuanto menos. Pero también es verdad, también volviendo a la película, también es verdad que hay muchos actores, obviamente Samuel L. Jackson, Uma Thurman, que no era, siempre se le atribuye a Quentin Tarantino el que la pusiera en la palestra y le diera mucha fama, pero ella ya venía de películas anteriores no tan exitosas, pero sí que había hecho ya sus pinitos en el cine, en varios largometrajes. Pero también son dignas de mención algunas interpretaciones muy sobresalientes que muchas veces no se tienen en cuenta de esta película, dado el amplio reparto que protagoniza la cinta. Y me refiero, por ejemplo, a inmensos actores de la talla de Christopher Walken o incluso Harvey Keitel, que se marcan unas interpretaciones muy infravaloradas para lo que ha supuesto todos estos años el legado de este largometraje. Sí, de hecho muchos se pelearon por el papel de Vega, ¿no? De Big Vega. O Vincent, perdón, Big Vega es el hermano en Reservoir Dogs, este es Vincent Vega. Que de hecho estuvo considerado el mismo, ¿cómo se llama el de Reservoir Dogs? Michael Madsen. Madsen estuvo pensado para Vincent Vega acá también, pero no quería repetir ese cast y los productores tampoco lo querían para el papel central. No, 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 los actores están muy bien elegidos en esta película, muy bien elegidos. No, no. Hay un mítico boceto, un bosquejo del reparto que quería Quentin Tarantino para esta producción y no sé cuánto de resultado final había en ese boceto de reparto que quería. Pero la verdad es que el resultado final es increíble. Uno de los mejores repartos, sin duda, del cine, si no de los últimos 40 años, seguro.
pero del cine en general, es uno de los mejores castings de la historia. Y para todos los que les guste escribir cine, este es un gran ejemplo de buen guión. Principalmente tiene algo que es muy indispensable en cualquier guión bueno, que es el hecho de la causalidad. Esto de, si van a escribir una historia, esto pasa, esta secuencia, esta escena pasa, y por tanto ocurre esta otra. Pero ocurre esta otra. Esas son dos palabras que los de South Park son los que hablaron mucho de este tema, que nunca escriban una escena, una secuencia, y después ocurre otra cosa, y después otra, y después otra, y después mátenlo. Tiene que ser, por tanto, la causalidad de esta peli es genial. Todas las acciones, todo cómo avanza la trama y los personajes, qué es lo que les pasa a los personajes y cómo tienen que resolver los obstáculos, es porque antes pasó algo. Cada pequeño hecho, cada pequeña conversación da lugar a una consecuencia. Y esas consecuencias llevan a los personajes hacia sus finales. Y mantengan las cosas simples. Esta película mantiene los elementos, sea por cuestión de producción o lo que sea, pero por ejemplo, la escena en el auto cuando le disparan al pobre pibe iba a ser más elaborada. Tarantino quería que le metan un tiro en la garganta y se muera lentamente y después lo tenga que disparar en la cabeza, yo qué sé. El hecho de que, creo que fue en este caso Travolta el que sugirió que sea un disparo único en la cabeza y chau, da pie a una de las escenas más graciosas de la película y más impactante, sorpresiva que es. También, no todas las líneas narrativas funcionan igual. O sea, en el caso, por ejemplo, de John Travolta y Samuel L. Jackson, funciona genial, pero yo veo, por ejemplo, en la parte de historia de Bruce Willis, que se da mucho la casualidad. No tanto la causalidad como la casualidad. Sí y no. O sea, es como que creo que las casualidades de esa trama están llevadas mucho de eso, pero que se crucen a Marcellus Wallace, a ver, no hay casualidad en el cine, sí la hay, pero la casualidad tiene que ser siempre en contra del favor del protagonista, o sea, siempre en contra de su suerte. La casualidad es un evento desafortunado para el protagonista. En este caso, Willis está escapando y ¿quién pasa? El tipo al que él le debe plata. Justo pasa por enfrente de él. Eso es una casualidad totalmente, pero es en contra de él que justo se cruce al chabón. Y de hecho eso va a llevar a que los dos terminan siendo tomados rehenes en la secuencia. Exacto. O sea, como que se dan muchas casualidades en esa línea, tanto a la llegada del apartamento, como luego en el paso de peatones, luego en la tienda, luego que él también se zafe y encuentre la katana esa. Que encuentren no es casualidad, pero quiero decir que las cosas que se van dando, los hechos que se van dando en esa línea narrativa, sí que son bastante curiosos, cuando digamos curiosos. Sí, pero yo, por eso, la casualidad tiene que ser de la sartén al fuego. Eso es una, si la casualidad es así, entonces va bien. O sea, el tipo estaba volviendo, creo que es después de buscar el reloj, ¿no? Sí. Está volviendo, está por sobrevivir y de repente no solamente se encuentra con Marcellus Wallace, sino que encima después los toma este tipo que es un loco total de la guerra, que él lo termina, bueno, nada, abusando a Marcellus. O sea, no es positivo lo que está pasando, pero como narrativa, yo creo que esta cinta es una representación perfecta de lo que da la agonía de la industria de Hollywood, o sea, o al menos la rama conservadora de la industria de Hollywood en el siglo XX, que ya en sus últimas décadas fue abriendo paso a una serie de títulos mucho más independientes, con muchísima calidad y con una serie de directores también, imagino que por el hecho de nueva generación, liderados por este mismo Quentin Tarantino, que comenzarían a dejar claro que tenían muchísimo que decir en el séptimo arte y en la industria americana. Y fuera de la violencia, este me parece que es el ejemplo perfecto de la maestría, la principal maestría o el principal talento de Tarantino en el cine, que es el diálogo. No es tanto todo lo demás. Lo demás es el agregado, es lo lindo, es la cereza en el pastel. El diálogo acá es, creo que, su parte de la contribución mayormente. Creo que Avery escribió, si no entendí mal, escribió más que nada la subtrama de Butch, la de Bruce Willis. Eso es más obra del otro. Pero la de él, la de Tarantino, son los diálogos. Y hay una gran diferencia, creo yo, entre los diálogos de Jules y Vega y Vincent con los de Butch, las dos tramas. Sí. Me parece que hay. Sí, sin duda. Mucho, especialmente la escena del restaurante con Tim Roth y la actriz que no me sale el nombre nunca. Todo eso es brutalmente buena, pero donde probablemente la mejor escena de diálogos en la historia del cine. Es injusto decir seleccionarlo como escena, porque esto es una secuencia. Pero ellos dos, intentando sacarle la información, buscando, viste, el maletín, toda esa secuencia en ese departamento es brillante, los diálogos. Sí. Pero en realidad empieza todo desde el auto. El auto,
a las escaleras, al pasillo y al departamento, toda esa larga secuencia, es una clase maestra de cómo escribir buen diálogo, sí. Donde tiene esto que parece que no está diciendo nada, y en realidad está diciendo mucho los personajes que están presentes entre sí, sus personalidades, qué es lo que creen y qué es lo que no creen, y aparte nos están dando muchísima información de todos los otros personajes que van a aparecer y van a ser súper importantes en la trama, todo lo de Mrs. Wallace, o sea, de Uma Thurman, que va a tener mucha, mucha relevancia en la trama de Vincent en el otro restaurante, está acá. Gracias a toda la información que tenemos acá, es lo que va a dar pie a que él le haga preguntas a ella y se cuestionen cosas y terminen en donde terminan. Pero sí, clase maestra de diálogos. No deja de ser curioso que para una historia también orquestada se tenga el nombre de Pulp Fiction, esas ficciones baratas que se vendían en los años 50 y 60 y 70. Lo que sí, no, incluso lo que luego de derivaría en los cines de la explotación, de la Black Exploitation y todo esto, que de las que bebería tanto Quentin Tarantino. Él siempre ha bebido mucho del cine y las historias baratas para luego hacer un cine completamente sofisticado en el sentido de recursos y narrativa, que es bastante curioso también. Y además, también una cosa a tener en cuenta, el uso estético, creativo también y narrativo de la música, de la banda sonora, que en toda película de Tarantino y ya vendría haciéndolo desde anterior, desde Reservoir Dogs, las canciones seleccionadas por el propio director para acompañar la trama reflejan un enorme interés artístico, no solo por su campo, sino por otras disciplinas, respetándolas enormemente y extrayendo aquello que puede rescatar y enseñarlo al mundo entero como si aquello pareciera algo completamente nuevo. Metáfora perfecta de eso que digo, de esas canciones que están olvidadas en un baúl y que las rescataría el director para ofrecerlas como una banda sonora completamente nueva, es la presencia de como decíamos, de actores como Bruce Willis o John Travolta, lo icónicos que son y de cómo se han convertido en elementos de la cultura pop por lo bien caracterizados que estaban, pero también por su interpretación. Sobre la música, es increíble cantidad de canciones que decimos es la de Pulp Fiction todavía, o la de tal peli de Tarantino. Quiero volver un minuto para atrás, que sacaste el tema del título, que es verdad que deberíamos haber arrancado por ahí, porque a día de hoy a mí me costó mucho tiempo entender a qué se refería el Pulp Fiction, incluso con el epitafio que te pone al principio, que te explica qué es difícil de entender. El Pulp Fiction es un modelo de revistas que se hizo muy popular en los años 30, es anterior al comic book, pero tiene el mismo formato de comic book. Pero a diferencia del comic book, el Pulp Fiction lo que hacía era una antología de cuentos de fantasía, de ciencia ficción, de crimen, principalmente de crimen, pero eran todas esas historias baratas de clase B, clase C, típico cine de que después va a ser popular. No sé, que otra cosa. Sí, es juntar el rejunte de historias medio, y bueno, algunas sexuales incluso, en lo que era en esa época una especie de revista de bajo presupuesto, que después va a inspirar al comic book, de hecho. Bueno, ahí tengo una historia muy interesante, pero el Pulp Fiction al final del día es eso, es ficción, pulp por el papel y demás, el tipo de material, etcétera. Eso es lo que de hecho Vincent lee las tres veces que va a ir al baño en la película, y cada vez que Vincent va al baño algo malo va a pasar a alguien o a él. Y va con una revista que es un Pulp Fiction. Es la única vez que en toda la película que el Pulp Fiction realmente tiene una importancia en la trama, pero sí. No, y es una película también que tiene muchas subtramas y muchos subtextos en el sentido de, por ejemplo, están las historias paralelas, pero también hay temas paralelos. Por ejemplo, no solo la criminalización o la banalización de la violencia, sino también, por ejemplo, el que unos personajes de ese calado y en el que estábamos acostumbrados todas estas décadas a ver como villanos, porque el criminal era el malo, nunca el criminal va a ser el bueno. Entonces, en los 90 ya empieza a cambiar ese leitmotiv, pero también cómo se aplican grandes debates de la historia, como por ejemplo la religión aplicada a los criminales, o sea, esos actos divinos que los protegen, ¿no? No hay un personaje bueno en esta película, o sea, realmente no hay un personaje con una moral
un héroe, por así decirlo, porque hasta el mismo Bruce Willis, hasta el mismo Butch es un estafador, pero es genial. Es una película que es un antes y un después en el cine. O sea, no, vamos, no existiría la mitad del cine actual sin la película de Tarantino ni esta película tampoco. Es un Pulp Fiction, porque es un rejunte de varias historias puestas en ese orden. A ver, quiero mencionar, por ejemplo, el tipo escribió, Tarantino coescribió esta película en Ámsterdam y se nota mucho en las influencias que tiene sus personajes. De hecho, hablan, Vincent vuelve de Ámsterdam, de hecho, en la película. Quiero hablar de dos mitos. Uno es el de que le ofreció a Kurt Cobain y a la novia, que no me acuerdo el nombre de la novia de Kurt Cobain, que les ofreció el papel de los dos junkies que le dan la heroína a Vincent y después le tiene que dar la adrenalina. Bueno, ella dice que Tarantino se los ofreció. Tarantino siempre ha dicho que nunca jamás conoció a Kurt Cobain y nunca lo consideró para el papel de estos dos, pero podría haber sido. ¿Se murió, no, en el 94? Se murió en el 94 y, sin embargo, sí tiene una historia que fue verídica, en la que estuvo involucrada Courtney Love, la mujer de Kurt Cobain, en la noche de los Oscars. Y es que en la fiesta que da Quentin Tarantino después de ganar el Oscar a Mejor Guión, en esa edición había perdido otros tantos innumerables premios en favor de Forrest Gump. Claro, el director estaba cabreadísimo y no sé con quién fue realmente, pero en la cena tenía de invitada, entre otras, a Courtney Love. Y ella, muy defensora de Tarantino, tuvo una bronca con una asistente y quiso y la intentó agredir con el Oscar de Tarantino. Tan tarantinesca, ¿no? La historia, sí, sí, sí. La anécdota. De hecho, no solamente perdió contra Forrest Gump, otra gran perdedora de la noche fue The Shawshank Redemption ese año. Exactamente. Que, a ver, a mí me gusta Forrest Gump, ¿ok? Yo voy a decirlo siempre, es una película que disfrutaba mucho de chico, pero justo Forrest Gump contra Shawshank y Pulp Fiction no es la mejor de las tres, Forrest. Es muy buena película, pero no es la mejor de las no tres. No lo sé. Quizás que no es una... No, es buenísima, ¿eh? Es un prisma de cómo era Estados Unidos en esa época. No, era Pulp Fiction, pero también era Forrest Gump. Y lo sigue siendo realmente a día de hoy. No, la verdad es que qué gran año del cine, ¿no? Porque ese año también salió El Rey León. La verdad es que es el año que yo nací, así que para mí es el mejor año del cine. O sea, increíble la cantidad de pelis que salieron ese año. Había algo más, sí, que quería mencionar. Ah, sí, la otra parte, otra teoría. ¿Viste cuando le disparan a Jules y a Vincent y Jules dice que es un acto divino que las balas no le dieran a ninguno? Exacto, sí. Que aparecen los agujeros en la pared antes de que el tipo dispare. Y hay un montón de teorías al respecto, que bla, que lo otro. Yo creo que es un error de continuidad. Simplemente que filmaron la escena. No un error, sino lo que realmente quieren poner es que esas balas deberían haberlas atravesado, pero que ese es el verdadero acto divino. Que ¿dónde están esas balas si realmente tendrían que haberlas atravesado? Ah, no, pero es esto. Lo que pasa es que antes de que el tipo dispare, las balas ya estaban en la pared, los agujeros, y después vuelven a aparecer. Eso es lo que es un error de continuidad. O sea, volvieron a filmar la escena después de haber hecho explotar los agujeros. Porque, bueno, no sé, habrán visto que la escena original, la toma original o las tomas originales habían quedado algo mal y la tuvieron que volver a filmar y ya estaban los agujeros en la pared después de que habían filmado las tomas de los disparos. Yo creo que es algo así. Simplemente que, bueno, utilizaron una toma donde justo estaba ese error. Hoy lo hubieran digitalizado el agujero y chau. Pero bueno, la peli costó 8 millones de dólares, me parece, y de esos 8 creo que 5 fueron a todo el cast, así que no tenía... Sí, no, y también aprovechando el rememorar escenas como esas, vamos, es que nunca es demasiado obvio el decir que esta película está cargada de escenas míticas, de diálogos que por ser de duración larga no se suelen citar en su entereza, pero que es una película de escena icónica tras escena icónica. Tú decías antes de la parte de la película en la que ellos pasean antes de entrar al piso donde van a ajustar las cuentas con los vándalos estos, pero es claro, el Tarantino lo que hace es aprovecharse de las fallas o de los inconvenientes del cine de entonces para construir una narrativa completamente nueva. Él sabe que está rodando en celuloide, sabe que no puede hacer el corte donde él quiere y tiene que ser un corte muy continuista, y lo que hace es explotar un diálogo que en otra película cualquiera hubiera sido un diálogo vacío completamente, pero sí. Explota muy bien el guión y le queda, vamos,
para pasar a la historia del cine. Y antes de pasar a las conclusiones, quiero mencionar que hay un MacGuffin, es uno de los MacGuffin más famosos de la industria del cine. Vayan a ver mi video de MacGuffin para entender exactamente qué es. Pero este es, nada, es un maletín que nunca vemos el contenido, que está hecho justamente para que no sepamos cuál es el contenido. Originalmente habían pensado poner diamantes, que sean de hecho los diamantes de Reservoir Dogs, pero después se dieron cuenta que no importaba. Y ese es el MacGuffin, no importa qué es. Lo importante es que se peleen por el maletín y punto. Así que es un gran ejemplo si quieren utilizar algo así. Bien, conclusiones, Fer. ¿A quién le recomendás la peli y por qué? A mayores de 18 años. Pero sí, no, completamente recomendable. Esta película sentó las bases del cine del siglo XXI. Películas, cuando estaba pensando en películas como The Spotting, como el Club de la Lucha, como Requiem por un Sueño, como la misma Snatch de la que hablaremos después, Primeras Vías enteras no existirían sin esta película en concreto, y además ha sido una constante fuente de inspiración para guionistas que ejercen o que se quieren dedicar a ello, y es uno de los emblemas cinematográficos más grandes que ha defendido a ultranza la piedra angular que supone, como diría Spielberg recientemente, lo importante que es para un buen director el apoyarse en un buen escrito. Sí. La influencia, por tanto, de Pulp Fiction, y solamente por la influencia, al margen de su caída que es inmensa, pero solamente por la influencia que ha tenido en la cultura occidental, que ha ido desde la repercusión musical a la televisiva, pasando por incluso la moda y cualquier aspecto del imaginario colectivo, hacen que esta película sea, vamos, una de las piezas más importantes de la cultura pop actual, sin duda. Y te diría Clerks, ¿no? Como una de las primeras pelis de Kevin Smith, es muy parecido. La parte dialoguista, por lo menos, ¿no? No sí, son dos, totalmente. Dos directores distintos. Obviamente es súper recomendable. Sí. Esa venía mucho de Reservoir Dogs, porque ya el estilo de guión de Tarantino ya se conocía, pero es anterior, creo, si creo recordar. Sí. Es anterior a Pulp Fiction, pero vamos, el estilo de escribir está muy, muy claramente influenciado. Es una película increíblemente recomendable si alguien no la vio. Pero bueno, todavía hay gente que no la vio, especialmente los jóvenes. Vayan y vean Pulp Fiction, van a entender un montón de memes y referencias en internet, referencias en otras películas, van a poder disfrutar de uno de los mejores cines de cualquier época y que ha marcado tendencia. Y como dice Fer, ¿te gusta escribir? Pulp Fiction es una gran opción, incluso para poner en orden, ¿eh? Ojo, porque puedes poner en orden la película y funciona como una película normal, es un guión clásico Pulp Fiction. Por más que esté rota la linealidad de la historia, todo lo demás es, todas las reglas del guión están ahí. Y se nota que el tipo sabe de cine. Así que vayan a verla. ¿Sustancias? Sí. Desde ya. Se puede ver de muchas maneras. Y de hecho, la película es muy triste. La película que solo se vea una vez. Hay que verla cuantas más veces mejor, porque tiene muchas lecturas. Sí, yo la vi mil veces. La tenía en DVD. Así de fan era de la película. Bueno, denle like al video, suscríbanse y vamos a pasar a la parte 2 con Snatch. Snatch, película del año 2000, o 99, no 2000, dirigida por Guy Ritchie. No sé si es ópera prima, pero es probablemente su mejor película, en todo sentido. Es una de las mejores películas del, no digo Britpop, porque eso es música, pero tiene una onda Britpop, porque creo que es una consecuencia del Britpop de los 90s, en un punto. Sí. Snatch. Es una película que tiene un gran elenco británico, y bueno, Brad Pitt. Pero aparte, al igual que Pulp Fiction, le gusta romper la linealidad de la historia, la continuidad lógica de un A, después B, después C, y lo hace con un ritmo narrativo más rápido que Tarantino, pero eso justamente es también lo que le da la parte de humor negro, porque esta película podemos entrar en lo que es la comedia negra más que el humor negro. Fer, contanos de Snatch. Yo creo que comenzaría igual que los mismos créditos de la película, comenzaría Guy Ritchie, obviamente es lo que tú dices, es la mejor película hasta la fecha que ha realizado sin duda alguna y por mucho. Pero muchas veces se tiende a olvidar que lo importante que ha sido para esta película y para el cine británico de los últimos 25 años, la figura del productor de la cinta, que es Matthew Vaughn, que es también ha hecho muchas películas, entre ellas dirigió X-Men, la primera generación, y que es el aliado perfecto en esta ocasión para representar ese nuevo cine británico que infundiría una estética propia y que también con
iconográfica ha sido. Dicho esto, la influencia de Tarantino en este nuevo cine británico criminal, como quieras llamarlo, es tan obvia que esta película comienza con un claro paralelismo al monólogo inicial de Reservoir Dogs. En aquella película, en Reservoir Dogs, hablaban sobre el Like a Virgin de Madonna, y en esta película un grupo de rabinos, o de falsos rabinos, hablan sobre la confusión entre la palabra Virgin, entre el significado del concepto Virgin. Entonces, a diferencia, eso sí, del cine criminal norteamericano, el británico va a aliarse con los estilos musicales y con artistas europeos, artistas que estaban en tendencia durante los años 90 y los 2000, como por ejemplo, tú estabas hablando antes del Britpop, y que también eran característicos de las clases bajas, como por ejemplo el pop, el mismo pop, el ska, la electrónica, o el rock más sucio y que complementa al resto de sus influencias americanas, o sea, se complementa con otras influencias de origen americano, como es el género del heist, con el que conviviría en el tiempo esta película, y que comenzarían cintas como el remake de Ocean's Eleven de Steven Soderbergh. Que curiosamente comparte actor en Brad Pitt. Creo que es el único yankee del elenco, me parece, que tengo entendido. No, porque luego también está Benicio del Toro, también está... Es verdad. A ver, sí, pero en este caso él quería actuar mucho con Guy Ritchie, tengo entendido, por la primera película de Ritchie, y tengo entendido también que el dialecto que utiliza el gitano, que es indescifrable, no solamente para nosotros, sino para todos los personajes, y eso está bueno. A ver, Nolan, que aprenda Nolan a cuando un personaje no se le entiende, tiene que tener un punto argumental, no simplemente porque él quiera molestar. Y eso creo que fue una crítica, ¿no?, a la primera película, que muchos dijeron que el slang británico no se entendía. Claro. Entonces él redobló apuestas e hizo. No es la primera película per se, pero es la primera de lo que se llamaría, bueno, de lo que yo considero una trilogía, que es Lock, Stock and Two Smoking Barrels, y que luego culminaría con Rock and Roll. Y es el acento cockney, lo llaman en Inglaterra. Sí, el cockney. Pero vamos, que es muy ya llevado al extremo. Sí, obviamente. Sí, porque es que Brad Pitt no podía hacer un acento británico, no le salía, y por eso le dio el papel del gitano, que directamente ni habla en inglés, o sea, habla en otra cosa. A ver, este es otro ejemplo de heist movies, pero es un buen ejemplo de MacGuffin. Tenemos otro MacGuffin en la película, que da igual exactamente lo que sea, es simplemente poner en movimiento a todos los personajes. Y lo gracioso de esta película, donde entra la comedia negra, es como estos distintos mundos, estas distintas tramas confluyen entre sí de forma orgánica, pero a la vez parece todo casualidad, parece que son todas sorpresas, sí. Nadie entiende muy bien qué está pasando, es algo muy Cohen en un punto, y está inspirado mucho, tengo entendido, en casos reales de crímenes que salieron mal, y por eso también de ahí viene esto de la gracia de cómo todos son tan inútiles y todos fracasan, pero a la vez después tienen suerte, la buena fortuna de los personajes en tanta mala fortuna también le da la cuota humorística. Es un perfecto reflejo de la sociedad que retrata. Es la respuesta británica al Pulp Fiction más americano, si en Pulp Fiction vamos a encontrar restaurantes con estética de los 50 y todo esto, o la misma música que se utiliza, el Snatch hace lo mismo, pero barriendo para casa, barriendo para Inglaterra, con sus comunidades excéntricas, sus comunidades gitanos, sus comunidades de rabinos, sus barrios residenciales, bueno, que parecen residenciales, pero realmente son guetos británicos. Es muy interesante, sobre todo, esta película, por la narrativa que ofrece, porque una de las grandes diferencias que hay entre los dos estilos, por ejemplo, que y eso viene porque es un elemento propio del cine posmoderno, que hace que Snatch se enmarque dentro de ya una colección de cine completamente única, obviamente, pero que es el resultado de una mezcla entre lo que es la influencia de Tarantino en los 90, con directores que vendrían después como Danny Boyle, también de británico, y que verían, por ejemplo, Snatch bebe muchísimo de Trainspotting, es un claro ejemplo de narrativa europea posmoderna, británica, como
como la que se observa en esta cinta. Y aparte reivindica muchos actores que uno no pensaría que son tan buenos actores, como Jason Statham, que probablemente sea su mejor papel de la vida directamente. Sí. Aparte porque es muy bueno porque no es el típico Statham, y es el primer Statham, es el que no es el héroe de acción, violento, fuerte, claro. De hecho, justamente es bastante miedoso en muchos aspectos, no quiere ir mano a mano con otros, él quiere hacer un trabajo y no quiere que meterse en todo este entanglado. Y el otro es Vinnie Jones, en un papel recontra memorable, el de Vinnie Jones con su pistola, que es espectacular. Pero incluso eso es una respuesta también a Pulp Fiction, porque el Guy Ritchie lo que hace es tomar el ejemplo de Bruce Willis o John Travolta, que eran actores que estaban en desuso, y lo adapta a los iconos británicos, y lo que consigue es sacar a deportistas como Jason Statham o como Vinnie Jones y auparlos a un nivel interpretativo muy alto. Por no hablar de otras interpretaciones de lujo, como puede ser el caso de Brad Pitt, para mí es el mejor papel que ha hecho en su vida, pero Benicio del Toro, está Stephen Graham, que sería muy buen actor después con los años, cuanto más madurez alcanzaba, Alan Ford, Mark Reed, o el mismo Ewan Bremmer, que fue el que en Trainspotting interpretó a Spad, a uno de los drogadictos. Y querían a Sean Connery. Y a Sean Connery le gustó la primera película de Guy Ritchie, pero después le dijo, no me pueden pagar. O sea, mi salario está por encima de sus capacidades. Pero linda peli, le dijo. Sí, no, se nota mucho el personaje que querían. Hay muchas curiosidades en la peli. Por ejemplo, algo que yo no sabía es que casi todas las muertes son off-screen, o sea, fuera de pantalla. Y te das cuenta, la violencia está, parece una peli re violenta, y a la par es como que está muy sugerida la violencia en muchos aspectos. Fuera del boxeo, que tengo entendido que Brad Pitt estuvo casi no acepta el papel porque venía a hacer Fight Club, entonces no quería hacer de un boxeador, pero es tan distinto el personaje que... Este Brad Pitt es más parecido al de 12 monos, como hablamos en el programa anterior, no, en el anterior al anterior. En el penúltimo, es un Brad Pitt donde puede, que ya no existe más para mí, es un Brad Pitt que ha dejado donde la edad no lo ha ayudado. El Brad Pitt, el mejor Brad Pitt es el Brad Pitt joven, y el Brad Pitt viejo, este es el mejor Brad Pitt de Snatch, este. Sin duda. Sí, es que esos últimos años, a ver, 12 monos, Fight Club, bueno, Seven, y esto es una época increíble, a pesar de que me gusta él en La Gran Estafa, en Ocean's Eleven, no le sacan mucho partido, al menos no tanto partido como sacan a ¿cómo se llaman? A George Clooney y a Matt Damon, que son les dan más que hacer a ellos que a él. Él está porque, bueno, está. Y ahora, nada, ahora está haciendo una peli, creo, de Wolves, ¿no? Va a sacar con George Clooney. Sí, haciendo con George Clooney otra vez. No sé, ya cuando se autoimponen o se creen la etiqueta de maduro seductor, pues que obviamente que este hombre se caracteriza mucho, se caracteriza toda su vida por su belleza, obviamente, pero incluso los mejores años de fama entre las mujeres de este hombre, que eran cuando surgió con los 90, Leyendas de Pasión y todo esto, lo que no se decía era que estaba haciendo sus mejores películas en ese momento. Sí, y además, porque después viene Troya y ya finalmente Señor y Señora Smith, pongámosla como una peli que es entretenida, pero no es lejos de ser un peliculón. Y ahí termina en un punto Brad Pitt. A ver, bueno, esta película, si la otra era para guionistas, esta obviamente también es para guionistas, desde ya, si quieren hacer pelis de crímenes, es 10 puntos, pero esta peli es más para montajistas. Creo que los editores son los que más se van a divertir y más van a aprender, porque donde la maestría de Tarantino es el guión y los diálogos y los personajes, Guy Ritchie es un genio donde pone la cámara y qué es lo que va a pasar con la próxima, el próximo plano. Plano, 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 y cómo te puede contar la narrativa, es de los mejores, es un maestro. Sí. Después, como storyteller, o sea, narrador, él, bueno, es un hit and miss, ¿no? O sea, ¿le pega o no le pega? Porque tiene muy buenas películas, tiene estas tres que mencionaste vos, y para mí, una recomendación es The Gentleman. Si quieren ver al Guy Ritchie de antes, ahora, Gentleman es... Está en esa línea. Sí, es increíble. Pero después tenemos bodrios increíbles uno tras del otro. Películas que uno no entiende por qué se las dieron a él o por qué las aceptó. O sea, El Rey Arturo, Man from U.N.C.L.E., que no me parece mala en sí, pero lejos. Y la última que hizo, la del Ministerio de Ungentlemanly...
Gentlemanly Warfare con Henry Cavill. Es lo mismo que Man from Uncle, pero más aburrido. No sé por qué a Henry Cavill le dan... Una película también horrible de este hombre que es Swept Away, o como que es con Madonna, con la que luego sería su esposa. Horrible, horrible. No sabía, Guy Ritchie se casó con Madonna. Sí, de hecho cuando estrena Snatch, estaba casado con ella. Ah, mira, o sea, la mejor época de Madonna, o de las mejores, sí. Una Madonna, no la actual, que bueno, ya es una señora grande, vamos a respetar la edad. Mira a Guy Ritchie, esa no sabía. Mira, esa es no, de hecho una buena época para los dos, porque ella también estaba publicando su disco Music, que fue el que la traería de vuelta al estrellato después de un par de años de inactividad, y ya sería la Madonna más madura, ya no sería la niña de la Virgin. Y este hombre, pues no sé si es un ejercicio de marketing o qué, pues también llega a cúspide de su carrera. Bueno, acá tienen, miren, estos análisis traen de todo, nunca sabemos. Sí, a ver, Guy Ritchie es un estilo único, es como digamos de la lógica de los directores autores del siglo, yo digo siglo XXI, a incorpora los 90s. Para mí los 90s son más de este siglo que el siglo anterior. Tienen más que son respuesta, no puedes separarlo, porque son los que van a unir las dos, son la consecuencia de la causa. Pero Guy Ritchie claramente está en la línea de Tarantino, está en la línea de los Coen, está en la línea justo de Wes Anderson, como hablamos en uno de los streams, y es de los que también tienen estos, yo creo que es una bendición y una maldición tener el estilo tan claro para estos directores, y es que te pueden hacer películas únicas y después no las pueden traducir. Uy, pará, te perdí. Tienen la bendición y la maldición de hacer películas que van a brillar por ser lo que ellos son como artistas, y después la maldición de películas que van a fracasar rotundamente porque o se están parodiando a sí mismos o están haciendo películas para otros sin quererlas hacerlas, ¿no? Sin la pasión detrás de estos proyectos, y ahí podemos ver los grandes fracasos de Guy Ritchie. Así que, conclusiones para la película y después recomendaciones, si la recomendás sí o no. No lo pregunté en la otra porque me parece que son dos películas fáciles de recomendar, pero especialmente a quiénes y por qué me interesa, pero conclusiones primero. Yo, a ver, creo que yo lo voy a amular todo en un último alegato, por así decirlo, porque creo que esta película es completamente recomendable, como Pulp Fiction también. Creo que es el máximo exponente de un cine que retrata perfectamente la imagen de ese lado más marginal de la Inglaterra industrial y obrera, siempre hablando desde la perspectiva del siglo XXI, relativamente, que plasma esa perspectiva que plasma las calles y los barrios por los que los criminales se mueven completamente desapercibidos entre el resto de civiles, pero no porque los ciudadanos no se den cuenta o vivan ajenos, como puede ser un defecto quizá del cine de gánsteres americanos, sino porque los mismos viandantes han crecido acostumbrados a este tipo de delincuencia pícara, inserta en el seno de sus familias, de sus vecindarios, en los que al final todos ellos conviven. Entonces es una mirada mucho más realista del crimen. Y sin esta película no existirían ni remotamente otras producciones, como por ejemplo la serie Peaky Blinders, no existiría jamás en la vida sin esta película. O las buenas películas de este director, la filmografía entera de Guy Ritchie no hubiesen seguido por la misma trayectoria, sino fuera por el éxito de Snatch. Entonces, entre eso y que el género criminal y el heist también se hubiese agotado mucho antes, no hubiese dado tiempo, por ejemplo, a que se hubiesen estrenado películas como The Italian Job o Lucky Number 11 también, que por no hablar de que nunca hubiese habido un nuevo resurgir de clásicos de la música británica que tuvieron una segunda juventud en los 2000 con la aparición de este tipo de bandas sonoras. Películas como esta, de hecho, hicieron que la cultura Brit, como decías tú, el Britpop y demás, incluso en, no sé si en esta película en concreto, pero uno de los temas centrales es de Oasis, tan de moda ahora, tan en tendencia, pues películas como esta hicieron que todos estos referentes
se mantuvieran enérgicamente influyentes pese a haber pasado mucho tiempo del auge de lo que es la iconografía británica de un James Bond o referentes de ese estilo. Entonces, Snatch significa la Inglaterra de los 2000, básicamente. Sí, a mí es como que me siento que es como Pulp, pero puesto en peli. O sea, podría ser una Totalmente. película de Pulp, una canción de Pulp. Sí, recomendadísima esta película. Creo que es más, es tan buena que no sé, yo no le encuentro muchos defectos, o si los tiene, no son importantes para absolutamente nada. Y tiene tantas virtudes que fíjense cómo desarrollamos mucho más el tema de Pulp Fiction, y este es simplemente esas pelis que vos te sentás y decís, sí, buenísima. Sí. De hecho, acá llegó como Snatch, Cerdos y Diamantes, así que Aquí sí. también, sí. Ah, ok, entonces la digo en español por si algunos se pierden, porque me ha pasado de recomendar Snatch y gente diga, ah, dale, la voy a ver, y después digan, ah, Snatch, Cerdos y Diamantes, como si fueran dos películas distintas. Sí. Creo que no, ninguna otra película se llama Snatch, pero nada, véanla, es muy graciosa, es muy entretenida, muy buenos personajes, otra forma de escribir cine. A ver, yo no recomiendo esta forma de escribir cine en general porque es un estilo muy único. Yo lo intenté replicar, voy a Sí. admitirlo, y me costó muchísimo porque no es mi estilo, así que nada, vean, si se sienten muy, no sé, motivados o inspirados por Guy Ritchie y crean que ese es lo suyo, bueno, genial, si no, no, es muy difícil de escribir. El poder que tienen estos referentes que se convierten en un lugar común al que las nuevas generaciones pueden acudir. O sea, en el caso de Tarantino o en el caso europeo, pues Guy Ritchie, sin duda. Sí, lo que no es de recibo es que luego hiciera las producciones del tipo Rey Arturo, que es una de las peores películas que he visto en mi vida. Sí, no, no. Y no sé si la de Robin Hood era de él, no. Esta era de otro, pero es No, parecido. Ah, pero hizo la de Aladdin también. Malísima. esa es suya, madre mía. Sí. Sí, no parece, pero sí. Yo dije Aladdin, Guy Ritchie, no, no pega ni ahí, ¿viste? Cuando decís, no, no hay por dónde verlo. Bueno, lo otro es, no recomiendo la primera visión de esta película, verlo, el primer visionado con sustancias. Pareciera que sí, pero el primero de todos no, y lo digo con causa, ¿ok? Es una peli que es muy fácil perderte el primer acto, si no estás prestando atención. O sea, si estás comiendo o haciendo otra cosa, olvídate, los primeros 15 minutos no vas a entender absolutamente nada del resto de la trama si no le prestás atención al principio. Porque el principio es muy claro lo que está pasando. Diría que le preste atención a toda la película, porque va muy rápido y las cosas que están pasando y los diálogos y demás, y tiene una forma de transmitir la información que es necesita tu atención. La segunda vez, y mírenla más de una vez, mírenla más de una vez, Totalmente. ahí sí creo que ya sabiendo la historia y más. Sí, hagan lo que quieran. Pero la primera recomendación va rápido y no van a entender nada. Créanme, créanme. Lo digo por experiencia. Así que bueno, llegamos al final de este nuevo programa número 12. O sea, ya vimos 24 películas analizadas. Tomá, muchas gracias a todos por mirar y bancar este proyecto que estamos haciendo con Fer. Cada vez nos mira más gente. El promedio ahora está en 600 vistas. Así que es un agradecimiento total. El crecimiento me inspira a mí. Empezamos con un promedio de 200, 300 vistas y ver cómo cada tanto la gente del canal le va interesando, porque esto es para los suscriptores del canal. Sí, gente nueva, encantado de recibirlos, pero es para la gente del canal y que se sientan parte del canal. Tanto eligen las películas, las votan y después incluso pueden venir a los comentarios y comentarnos sus opiniones. Hagan los cortos, largos, lo que ustedes quieran. Nosotros los leemos y nos gusta saber qué opinan otras personas porque nos ayudan a nosotros a ver la película con otros ojos. Así que vengan a los comentarios, déjennos, nominen y bueno, muchas gracias, Fer. Sigan a Fer en sus redes sociales. Estás subiste unas fotos en Instagram el otro día de estabas en un escenario. Estaba recitando un cuento. Eso, ¿cómo es eso? Porque no, ahí me perdí, porque son tus Sí, fotos son tocando la guitarra o ojalá tocar esa guitarra, no sé tocar nada. cantando, perdón, cantando, el otro está tocando la Es guitarra. un festival de narrativa de cuentos cortos que se hace aquí en el norte de Tenerife y me dieron una oportunidad de colaborar y hacer una actuación narrando un cuento el que quisiera y bueno, pues en un par de días que tuve, pues compuse uno y ahí que me fui. Ah, La verdad es genial. que muchas gracias a los que me invitaron y a toda la gente por ir, igual que mucha gente, muchas gracias que diga a toda la gente que nos ve aquí en el canal. Y a ti Sí. también, obviamente, por invitarme. Sí, totalmente. Y si viven por Tenerife y tienen ganas de acompañar a Fer, ahí están sus redes, porque bueno, a todos los demás, mayormente latinoamericanos, a todos nos encantaría ir a acompañar a Fer a Tenerife, ir a la playa, pero bueno, nos queda un poco lejos de momento.
Así que nada, gente, nos estaremos viendo en el próximo video. Vean la última, el último programa de Cine Cara a Cara, va a estar acá, así que véanlo, vean el anterior. Estos son como podcast, nos pueden mirar lo que decimos o pueden escucharnos, está hecho para los dos formatos, así que disfrútenlos, sí. Y nos estaremos viendo entonces con el próximo programa a ver qué películas tocan. Un gustazo, Fer. Venga, igualmente. Parte.